Las buenas ideas crecen. Ducati Scrambler 1100. Hace 3 años que Ducati lanzó la primera Scrambler al mercado. Una submarca que tuvo un crecimiento y aceptación fuera de serie, colocando hasta el momento más de 45 mil unidades en todo el mundo desde enero de 2015. Su talla, prestaciones y estilo atrajeron la atención de nuevos riders e incluso de aquellos ya experimentados que buscaban una moto práctica, cómoda y con un estilo clásico. Antes de la llegada de la gran hermana protagonista de este reportaje, la gama Scrambler estaba compuesta por 8 modelos con personalidades distintas, al igual que los primeros clientes de la Scrambler, ganando experiencia y amor por las dos ruedas. El tiempo de crecer para la Scrambler ha llegado y ahora lanza la versión 1100 centímetros cúbicos. ¿Qué tal, amigos de Outshow TV? ¿Cómo están? Pues finalmente llegó el día de probar la nueva Scrambler 1100. Obviamente una moto más robusta, más sofisticada, más completa en todos los aspectos. Y además ya tiene cosas que las clientes de Scrambler ya pedían, como es el indicador de velocidades en el cuadro de instrumentos y también medidor de combustible. En fin, la verdad es que hay muchísimas cosas que hablar de esta nueva Scrambler 1100, pero quédese con nosotros para que conozcan más detalles acerca de este lanzamiento. Fuimos el único medio mexicano en estar aquí en Portugal, así que bueno, estamos muy contentos por esta invitación. Quédense con nosotros, amigos, aquí en Autoshow TV. La variante seleccionada para la prueba fue la Special, la cual posee un aspecto muy clásico gracias a los rines de rayos. El asiento en cuero capitonado y las inserciones de aluminio en diferentes paneles de su estructura. Sin embargo, más allá del aspecto y personalidad que cada versión del Scrambler 1100 proyecte, todas poseen la misma configuración mecánica, motor, suspensión y frenos. Solo la variante Sport destaca por el escape Termigioni, que le añade un poco más de potencia y un sonido más gutural y deportivo. Comparada con la Scrambler 800, es 69 milímetros más larga, 20 milímetros más alta, 25 más ancha y 24 kilos más pesada. El tanque de combustible es de 15 litros contra 13.5 de la 800. Posee una suspensión de horquilla invertida y más robusta al frente, con barras de 45 milímetros, así como un brazo basculante de aluminio, con amortiguador de precarga y ajuste de extensión en la parte trasera. El sistema de frenos cuenta con 2 discos flotantes de 320 milímetros al frente y uno de 245 milímetros atrás. Las mordazas manufacturadas por Brembo son de un solo pistón en todo caso. El sistema cuenta con antibloqueo con un programa especial para el frenado en curva. Además, ya cuenta con control de tracción y 3 modos de manejo que controlan la entrega de potencia e intrusión del control de tracción. Bordear la costa no solo nos regala hermosos paisajes, sino que además de sus abarquilladas carreteras, te permite conocer a la perfección las bondades dinámicas del Scrambler 1100. Es una motocicleta que sorprende por la entrega de su torque desde el primer contacto con el acelerador. El setting de la suspensión te permite atacar las curvas bien apoyado y transmite mucha seguridad. La caja de velocidades también engrana con mucha precisión y suavidad, cosa que en la 800 es más brusca y seca. No es una moto que invite a rodar más de 140 km por hora, porque la posición de manejo es erguida y se lucha mucho contra el viento y deja de ser agradable el paseo. Sin embargo, la Scrambler es capaz de alcanzar los 180 km por hora sin apuro alguno. Casi todo el recorrido lo realizamos en modo Journey, el cual nos entrega toda la potencia del motor de manera fluida y la asistencia del control de tracción es un tanto permisiva. En el modo Active es aún más libre, mientras que en el modo City la asistencia es más intrusiva y la potencia está limitada a 73 caballos. Estéticamente vemos una Scrambler más refinada, posee mejores acabados propios de un segmento más elevado. La hermana mayor de la gama Scrambler llegará al mercado con 3 versiones en su lanzamiento: Scrambler 1100, 1100 Special y 1100 Sport.
las cuales se diferencian por detalles en su aspecto, trabajo de pintura, tipo de asiento y rines principalmente. La verdad, una moto que después de 5 horas a bordo empezamos a conocerla mejor, curvea de maravilla y bueno, pues esperemos que les haya gustado el reportaje. Esta moto se va a lanzar en México aproximadamente en el mes de abril, o sea, ya falta muy poquito. Y la verdad es que los invito a que la prueben. Son motociclistas ya consumados. La verdad es que no se van a sentir decepcionados con las prestaciones de esta motocicleta. Y para aquellos que ya probaron la Scrambler 800 o la 62, la 400, ese es un buen salto para dar dentro de esta categoría. Es una moto que aparenta no ser muy rápida, pero lo es. Sin embargo, por la posición de manejo, cuando vamos arriba de 120 kilómetros por hora, ya empezamos a luchar mucho contra el aire, lo cual no lo hace tan disfrutable. Sin embargo, como una moto turismo, cumple muy bien con su cometido y además dentro del segmento parece ser que va a estar muy asequible. En fin, amigos, los invitamos que nos sigan aquí en Autoseo TV. Todavía tenemos muchísima más información. Esperemos que les haya gustado la prueba de manejo de la nueva Scrambler 1100 desde aquí, desde Lisboa, Portugal.